noches y gracias por acompañarnos un lunes más. Hola, buenas noches, ¿quién? Muy buenas noches, Mayra. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Mayra? Hola, buenas noches, chicas. Hola, hola, Mayra, buenas noches. Irene, bienvenida a tu hogar. Gracias, Mayra, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Irene fue secretaria del 123, donde yo empecé. Y como Isabel y Victoria se encuentran en Checoslovaquia grabando un programa especial dedicado a ese país centroeuropeo, Irene nos ha hecho el favor de venir a hacer el reemplazo. Una antigua secretaria y una flamante, Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, Mayra. Pues un poco nerviosa. Pues nada, tú tranquila y escucha en todo lo que te diga Irene, porque ella es tan veterana como yo. Ay, desde luego, Mayra, qué envidia. Isabel y Victoria en Checoslovaquia. Y seguro que van a ir a Pilsen, el famoso centro cervecero. Miles de toneles de cerveza. Millones de toneles de cerveza. Yo no sé por qué, pero hoy os encuentro particularmente alegres. Claro, porque el programa estará dedicado a las bebidas. Desde el agua al vodka. De la gaseosa a la cazalla. Pasando por los vinos, los cavas, la sidra. Los cócteles, los licores, los aguardientes. Que estas chicas sean gilipuertas, paso. Pero además borrachas, es mucho, ¿verdad? Pues por eso, creo que se confunde. Pero si acaban de confesar que se dedican a la bebida. No. Que el programa de hoy está dedicado a la bebida, que es algo muy diferente. La que se dedica a la bebida, pero en plan profesional, es nuestra tía Charito. Sí, es verdad. Mire, ayer, sin ir más lejos, después de beberse un garrafón de cazalla, estuvo toda la tarde sentada frente a la lavadora viéndola funcionar. ¿Y para qué? Pues no lo sé, pero al cabo de un rato dice... Con tanto cambio en la programación, ya no hay quien se entere de la tele. Y no hay manera de que deje la bebida, a pesar de que le dimos el ejemplo del gusano. ¿Qué ejemplo? Para demostrar los peligros del alcohol, cogimos un vaso de agua, otro de cazalla y un gusano. Metimos al gusano en el agua. Y el gusanito nadaba feliz. Luego lo metimos en la cazalla y el gusano se murió. Tía Charito, le dijimos, ¿qué conclusión sacas de esta prueba? Pues no lo sé, pues sí, que el que bebe cazalla no tiene gusano. Nosotros lo que no tenemos, como siempre, es tiempo. Así que vamos a empezar de una vez. Guadalupe, por favor, preséntanos a la primera pareja. Sí, ellos no han bebido alcohol, pero tienen muy despejadas sus mentes y vienen dispuestos a ir directos al triunfo sin dar trompicones ni hacer eses. Son Pilar Yuquet y Jacobo Ríos, que son amigos fuertes residentes en Valencia. Beverly, por favor, te toca a ti. Si bebes, no concurses. Pero como no han bebido nada, seguro que serán unos concursantes fenomenales. Ellos son María Jesús Canes y Domingo García. Son matrimonio residentes en Córdoba. Y por último tú, Irene. Esta es mi primera semana en el programa y su primera semana como campeones. Tenemos otra vez aquí a Gloria y Alfredo López. Son hermanos y residentes en Lérida y Granada.